nos da una enorme y maravillosa perspectiva para entender los patrones de asentamiento antiguos, cómo pudieron desarrollarse, nos hace entender de manera mucho más clara cómo se van dando también los patrones rituales, sitios de peregrinaje y finalmente los grandes asentamientos prehispánicos que conocemos que van a lo largo de todo este sistema. Son 200 cenotes más o menos, 200 entradas a este acuífero que se pensaba estaban inconexas o se pensaba que podrían estar conectadas, pero ahora tenemos la certeza. Entonces, ahora sabemos cuál puede ser el comportamiento del agua ahí. El comportamiento del agua a través del tiempo, de los flujos de agua, obviamente nos dan una clave para entender el pasado, para entender el desarrollo, para entender el presente y también para planificar el futuro.